Bueno, gente, en el video de hoy vamos a añadir la amortiguación al Mercedes, ya que de uno de los lados no tenía amortiguador, así que se lo voy a estar añadiendo en este video. En primera instancia voy a estar cambiándole esta goma que ven aquí por esta que tengo aquí, porque esta ya, mira, está en dos partes y todo. Así que vamos a ir sacando esta tuerca. Bueno, ven acá. Como verán, esta goma tiene el agujero más pequeño que esta. Se nota claramente. Aquí tiene una comparativa, creo que se ve, se aprecia más o menos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, ya que esta es más pequeña, la que estaba rota, voy a meter esta y esta. Entonces, una va a quedar dentro de la otra y así va a quedar firme. Y le añadimos a esta plaquita. Se la ponemos aquí con la tuerca y debería quedar bien. Ok, lo que voy a estar haciendo va a ser, están viendo ese agujerito, bueno, esa parte es donde va a ir la tuerca que les enseñé antes. Y después, ya, vamos a activar la luz. Por ahí abajo, en ese espacio, hay una tuerca. Esa tuerca va enganchada en la parte de ahí atrás de la suspensión. Y eso es lo que voy a estar haciendo en estos momentos. Ese agujero que les mostré sale por aquí. No, por aquí. Sale por aquí. Y de ahí es donde se engancha con la tuerca esa que les mostré. Así que ya les enseño. Ok, lo que tengo que hacer es apretar ahí donde va el tornillo, la tuerca. Ahora del otro lado voy a poner la tuerca. Uf, bastante incómodo, demasiado incómodo. Casi no veo. Ok, aquí está. Ah, se salió. Necesito otra llave, así que cuando la consiga vuelvo. Finalmente nos hizo falta la otra llave, apretando aquí arriba. Como verán, ya no se mueve, está bien fijo. Apretando ahí, ahora puedo apretar aquí. Y el otro lado no se mueve. No veo. A ver, a ver. Ajá, aquí está.
No se mueve. Ok. Ahora vamos a ver qué tal quedó. Ponerle el amortiguador fue bastante fácil. Como pueden ver en el video, es sencillo, yo nunca lo había hecho, lo hice a la primera. Me quedó bien y ahora el carro va mucho más suave y sobre todo con las irregularidades del terreno ya no se siente tanta imperfección en la rodada. Y eso también va a proteger mucho al neumático, ya que no toda la presión va a ir sobre él directamente. Gente, muchas gracias por haber visto el video. Suscríbanse, den like, activen la campanita para no perderse ningún video. Avance semanal sobre el proyecto. Síganme en mi Instagram, que se lo estoy dejando por aquí. Subo historias, fotos y todo lo relacionado con el proyecto. Los avances los voy subiendo por ahí. Nos vemos y chao, chao.